Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. Mi Dios es todo para mí. Sin Él no, no, no sé vivir. Toda mi vida le pertenece solo a Él. Toda mi vida le pertenece solo a Él. Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. Dios es grande, Dios es fuerte, majestuoso es nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sean bienvenidos a la celebración de la misa, a la celebración de la Eucaristía, que es la causa de nuestra alegría. Dependemos de Él, dependemos de su gracia, de su amor, y por eso en este día nos alegramos de saber que Jesús camina con nosotros, que Jesús está a nuestro lado, que nos mira con ojos de bondad, con ojos de misericordia y con ojos de ternura. Quiero celebrar esta Eucaristía por tus intenciones, por tus necesidades, por tu familia. Quiero ofrecer esta Eucaristía por nuestros televidentes, para que el Señor, que es bueno y misericordioso, les abrace y les sorprenda con la novedad de su Espíritu en este día. Hoy presentamos nuestros corazones a Dios y en nuestros corazones nuestros sentimientos. De manera especial también pedimos por el grupo juvenil Emanuel, que nos acompaña en esta misa, para que el Señor, con su gracia y con su amor, les permita siempre alegrarse en Él. Porque sabemos que Dios es bueno, porque sabemos que su misericordia es infinita, porque sabemos que el primer paso para ser diferentes, para ser mejores, es pedir perdón. Por eso en este día les invito para que reconozcamos nuestras faltas, para que reconozcamos nuestros pecados. El reconocimiento de nuestras miserias, el reconocimiento de nuestra pequeñez, de nuestras limitaciones, de nuestros pecados, es el camino, el primer paso para levantarse. Pedir perdón, de alguna manera nos hace mejores, porque empezamos a depender de Él. Porque hoy queremos una vida nueva, porque deseamos y anhelamos una vida llena de felicidad. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso
y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Después que Adán comió del árbol, el Señor llamó al hombre. ¿Dónde estás? Él contestó. Oí tu ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El Señor le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ella respondió, la serpiente me engañó y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, serás maldita entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Ella te herirá en la cabeza cuando tú la hieras en el talón. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. Palabra de Dios. Bienaventurada eres, Virgen María, que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava, desde ahora me felicitarán todas las naciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Aleluya, aleluya. Padre, dame tu bendición. Aleluya, al Señor. Aleluya. Amén. Aleluya, aleluya, al Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David. Su padre reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso? Pues no conozco varón». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Celebra en este día la Iglesia y la liturgia la memoria obligatoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Y por eso la liturgia nos daba 2 opciones de lecturas: la lectura del tiempo ordinario o la lectura mariana, la del propio de los santos. Y hemos optado por la segunda opción, el común de la Santísima Virgen María. Pues bien, presentar para el mundo judío es signo de consagración. Cuando los padres llevaban a sus niños al templo a presentarlos, era la manera de consagrarlos a Dios. No solo dar gracias por el hijo recibido, sino que de alguna manera decir, es decir, te lo entrego, te lo entrego. Y todos los niños judíos debían ser presentados en el templo. Hoy celebramos, como decía hace un momento, esa ofrenda, esa consagración de María. Joaquín y Ana seguramente llevaron a María y la consagraron a Dios, dando gracias a por la presencia y por el regalo de su hija. Presentamos entonces lo que amamos, presentamos el tesoro de nuestras vidas, y por eso la Eucaristía también es presentación. Dentro de un momento presentaremos las ofrendas como signo de que ese pan y ese vino se transformarán en lo más grande, en el cuerpo y la sangre de Jesús. El corazón del mundo palpitará en este altar. Y por eso este corazón del mundo, el cuerpo y la sangre de Jesús, se presentará al Padre con la fuerza del Espíritu Santo en clave de amor, de unidad y de entrega. Pero yo quiero que pensemos en este día un poco sobre las cosas que amamos.
¿Cuáles son las cosas más importantes de nuestro corazón? ¿Quiénes son las personas que ocupan el centro de nuestro corazón? Y en este día, las entregues a Dios, las presentes a Él. A veces es más fácil, increíblemente, entregarle a Dios nuestras cosas malas, que ya es difícil, pero creo que a veces es más difícil que le entreguemos al Señor las cosas que más amamos. Ejemplo, una mamá fácilmente le puede entregar a Dios su mal genio y decirle, Señor, ayúdame a ser más paciente. Pero cuando le decimos, mamá, presenta a tu hijo, que lo está llamando a la vida consagrada, al sacerdocio, o a una hija, a la vida religiosa, la mamá se asusta y dice, no, tal vez no, es lo que yo deseo para mis hijos. A veces presentar a los hijos, presentar lo que más amamos, cuesta. Alguna vez en una oración, una joven se acercó y me dijo que si podía orar por su hermanito que tenía cáncer, que estaba muy enfermo. Y yo le dije, claro que voy a orar con él, por él, pero ¿ya lo presentaste a Dios? Ella empezó a llorar y me dijo, pero si lo presento tal vez se muere, no me atrevo a hacerlo. Y le dije, si realmente lo amas, preséntalo, preséntalo, porque estará en las mejores manos. Y cuando digo que presentemos lo que amamos, no tenemos que pensar de manera negativa siempre. Presentar a Dios es precisamente llenarnos de esperanza y de fortaleza, porque sabemos que si está en manos de Dios, sea lo que sea, estará bien. Días después, aquella niña me buscó de nuevo con una sonrisa en el rostro, diciéndome que el niño lo habían operado, tenía mucho miedo y que todo estaba bien, que ya el niño jugaba, que había sido increíble, casi milagroso la recuperación que había tenido el niño. Le dije entonces, recuerda que tenías miedo de presentarlo. Cuando eres capaz de consagrar a Dios lo que más amas, créeme, todo va a estar bien. Pero para consagrar, para entregarnos, para presentarnos a Dios, tenemos que asumir ciertos pasos. La liturgia de la palabra nos va a ayudar de cómo precisamente consagrarnos a Dios. En la primera lectura del libro del Génesis se nos recuerda la transgresión primera, el pecado original, y se nos está invitando con esto, si queremos realmente presentarnos a Dios, si realmente queremos consagrarnos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es renunciar al pecado. Y para renunciar al pecado, el libro del Génesis bellamente nos da una gran enseñanza. La única manera para que podamos cambiar de vida es dejar de justificarnos, es dejar de echarle la culpa a los demás. El problema de Adán no es que no pueda ser perdonado, el problema es que Adán nunca pide perdón. Se justifica diciendo, es que la mujer que me diste por compañera. Después se confronta a Eva y Eva dice, la culpa no fue mía, la culpa fue de la serpiente. Nosotros somos más o menos así en nuestra vida cotidiana. Cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error con facilidad, echamos la culpa a los demás. Yo soy mal geniado, pero ¿quién no va a ser mal geniado con la familia que tengo? ¿Quién no va a ser mal geniado con el trabajo que tengo? ¡Ey! Reconoce con humildad tus errores, no le eches la culpa a los demás y entonces realmente llegará la conversión, realmente llegará un cambio de vida, realmente te podrás presentar al Señor, realmente estarás consagrado a Dios, lo digo despacio. Si realmente dejas a un lado las justificaciones, si por el contrario reconoces con humildad tu pecado, entonces tu ofrenda delante de Dios cada vez será más válida, porque será una ofrenda llena de humildad. Entonces, para presentarnos o para presentar lo que más amamos delante de Dios, lo primero que tenemos que hacer es dejar a un lado el pecado. Y para dejar a un lado el pecado, les decía hace un instante, debemos dejar de justificarnos. Lo segundo a lo que nos invita la liturgia de la palabra es a glorificar al Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha tenido, dice el Magnificat, porque el Señor ha estado grande, porque ha mirado mi humillación, porque ha mirado mi pequeñez. La actitud de alabanza y de glorificación es el reconocimiento en la verdad de que somos pequeñitos. Para presentarnos a Dios, para consagrarnos a Él, debemos ser conscientes de que Él es todo y nosotros somos sus pequeñitos, de que Él es el grande. Hoy más que nunca, para presentarnos a Dios, debemos ser humildes. La grandeza de un cristiano está precisamente ahí, cuando es capaz de ponerse de rodillas. La grandeza de un cristiano está en su humildad. Somos mejores cristianos, más grandes cristianos, cuando somos humildes. El mundo de hoy
se ufana de los logros, de los triunfos, y vivimos en un mundo donde el orgullo se ha apoderado de nuestros corazones y de nuestra sociedad. La liturgia de la palabra va contracorriente frente a esta realidad y nos invita a vivir en humildad, en sencillez, porque quien vive en humildad y en sencillez, entonces vivirá en alegría. El saludo del ángel a María es precisamente eso, y el saludo es extraño, porque no se saludaba así. El saludo del ángel es: alégrate, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, alégrate. Porque es la pequeñita de Nazaret, por su humildad, es capaz de alegrarse. Solo los humildes encuentran el camino de la alegría verdadera. Solo quien es humilde realmente descubre la grandeza del gozo, porque el que es humilde descubre la grandeza de las pequeñas cosas. A veces, para aprender a disfrutar de la vida, jóvenes, pensamos que necesitamos experimentarlo todo o que necesitamos tenerlo todo, y esperamos cosas muy grandes y nos olvidamos de disfrutar lo pequeño de la vida. El amanecer, la amistad. Cuando aprendes a disfrutar esas pequeñas cosas, entonces el gozo será continuo y no tendrás que esperar a que llegue un príncipe azul, a que llegue una princesa morada a tu vida, o una cosa grande para poder ser feliz. No funciona así. La vida, la alegría verdadera, se da cuando aprendemos a apreciar las pequeñas cosas, cuando nos admiramos de las pequeñas cosas. Un corazón que admira es un corazón que ama. Un corazón que admira es un corazón que fácilmente reza. Porque cuando dejas de admirar, dice Hans-Urs von Balthasar, dice: quien deja de admirar fácilmente deja de amar, y después rápidamente deja de rezar. Para presentarnos a Dios, para consagrarnos a Él, debemos vivir en alegría. La alegría de descubrir que en las pequeñas cosas ahí también está Dios. Que en las pequeñas cosas Él nos sorprende, nos llena de su ternura, nos llena de su bendición. En este día recordamos la presentación de la niña de Nazaret, la estrella del mar, la bonita. Ella que con su humildad, con su vida de gracia, vivió consagrada al Señor. Que la intercesión de María en este día sobre todos nosotros nos motive a tener una vida consagrada al Señor. Que la intercesión de María en este día nos ayude a dejar atrás el pecado. Que la intercesión de María en este día nos ayude a presentar nuestro corazón lleno de humildad a Dios, pero también nos ayude a aprender a disfrutar lo pequeño. Quien disfruta lo poco, quien disfruta con humildad, recorrerá el camino del gozo a pesar de las dificultades y de los problemas. Jesús, el Señor que se hace presente en este altar, nos da la gracia, nos abre el corazón y nos permite consagrarnos a Él hoy y siempre. Amén. Les invito para que le entreguemos a Dios nuestras intenciones, para que le entreguemos a Dios nuestro corazón, para que le entreguemos a Dios también nuestro pecado. Entreguemos a Dios nuestra felicidad, nuestros sentimientos. De manera especial, entreguemos los sentimientos, la vida del Papa. Entreguemos nuestra iglesia. Entreguémosle al Señor en este día las personas que sufren. Entreguémosle nuestros gobernantes, pero sobre todo entreguémosle a Dios aquellas cosas que nos imposibilitan ser felices, que nos imposibilitan vivir en gracia. Padre Santo, estas súplicas y las que están en lo profundo de nuestro corazón, las presentamos por tu Hijo Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro
Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Oren, hermanos, para que ese sacrificio que es mío, pero que también es suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la oblación de ese sacrificio, para que con la intercesión de Santa María, la madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. Pues en Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu iglesia como primicias de la humanidad redimida. Por este inefable don, con la fuerza del Espíritu Santo, la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, 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 los ángeles cantan. Hosana, 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 cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Thank you.
Hermanos, aquí está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Gonzalo Restrepo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado, tú que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesús, el Hijo de María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. La sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Hoy ha sido un día de esos donde no quiero cantar, y todos los problemas
no han parado de llegar. No tengo razones para vivir. Solo he quedado. Ya todo ha terminado. Ahí estás tú en el altar. Ahí estás tú con los brazos abiertos. Ahí estás tú esperando despierto. Ahí estás tú en el altar. Ahí estás tú con los brazos abiertos. Ahí estás tú esperando despierto. Para entregarme la paz. Oremos. Hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la madre de tu Hijo, nos gloriemos de la plenitud de tu gracia y experimentemos continuo aumento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presenta tu vida en este día al Señor, presenta tus sentimientos, presenta lo que amas con confianza. Todo va a estar bien. Deja a un lado toda justificación del mal, sé humilde, pero sobre todo, alégrate de las pequeñas cosas. Alégrate con la reina del cielo. Alégrate porque el reino de los cielos no solo es de los valientes, es de los que viven en alegría, con gozo, en medio de la dificultad y de los problemas, tienen una sonrisa en el rostro y en el corazón porque saben que el Señor camina a su lado. El Señor les conceda a nuestros televidentes, a todas las personas que hoy se unen a esta emisión, un día lleno de su bendición y de su misericordia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En compañía de la Reina del Cielo, la bonita, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado, o dilatado el anuncio de su ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela. Las espinas y el camino de la cruz, dame la fe, Señor. La fe de María para decirte un sí sin medida. Dame la fe, Señor, la fe de María para renunciar a mí y entregarte mi vida. Dios está aquí,
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Dios es a ti. Y él se goza en la alabanza de su pueblo, pues sé que nos está hablando y transformando hoy por medio de su espíritu de amor. Dios está aquí, y se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, por medio de su espíritu de amor. Jesús, Jesús Eucaristía, realmente hoy nuestro corazón se alegra de saber que una vez más podemos contemplar tu gloria y tu grandeza, pero también tu humildad y tu pequeñez. El Hijo de María, el Rey de la Gloria, el Santo de los Santos, a quien adoramos, bendecimos, a quien glorificamos. Hoy, Señor, nuestro corazón se postra delante de ti y nuestros labios proclaman tu grandeza. En este día, Señor, queremos entregarte nuestra debilidad. En este día, Señor, queremos entregarte aquellas cosas que nos atan, aquellas cosas que no nos permiten disfrutar de la vida que tú nos has dado. En este día, Señor, nos presentamos como somos, con nuestras limitaciones, con nuestras alegrías, con nuestros triunfos. Delante de ti, Señor, no podemos ocultar nada. Delante de ti, Señor, solo podemos vivir en verdad. Recibe, buen Dios, nuestras luchas. Recibe, buen Dios, nuestras dudas. Estamos aquí, Señor, en este día, no solo porque queremos ser mejores, sino porque queremos caminar siempre contigo. Recibe, recibe, Jesús, nuestra vida. Recibe también lo que más amamos, nuestra familia. Te entregamos lo que más amamos, Señor. Te entregamos la enfermedad de los seres amados. Te entregamos la indiferencia de aquellos que tienen un lugar en nuestro corazón, no para juzgarlos, sino para que les bendigas. Que tu bendición, Señor, en este día sea nuestro sustento. Bendice mi vida, bendice la vida de los que amo, bendice mis pensamientos, bendice mi quehacer, bendice mis sentimientos. Bendíceme, buen Dios.
Bendíceme, Jesús. Porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Imposible para ti. Señor, yo no soy nada. Tú lo eres todo. Me abandono en ti. Señor, que a mi corazón nunca se le olvide que estando contigo lo tengo todo. Que a mi corazón no se le olvide que tú eres mi defensa, mi refugio, mi protección, que tú eres, Señor, la causa de mi alegría. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Nos diste, Señor, el pan bajado del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante.